mucho rato y verlo ahí. No sé qué decir. Hace rato dije que gracias a él estoy aquí en México, regresé por la puerta grande, un proyecto maravilloso que se lo voy a agradecer toda mi vida, y de ahora en adelante los proyectos que haga se los voy a dedicar a él. Porque él ha sido como un papá para mí. Cuando estuve sola aquí en México, siempre estaba al pendiente, siempre. Él hizo muchas cosas, no solamente por mí y muchas oportunidades que me dio, sino por muchos de nosotros, y yo creo que pues, ya tiene el camino directo con Diosito, y lo amo y lo voy a amar para siempre, y yo no sigo, no quiero creer que él está ahí metido, porque no quiero. ¿Cómo recordarlo? ¿Cómo recordar al señor Nicandro? Yo creo que fueron varios, pero fue de las últimas que trabajó. Es una persona que, a pesar de que se nos estaba hundiendo el barco, como decíamos, siempre estaba sonriendo y siempre vamos a echarle ganas. Y cuando nos tenía que regañar, así, estuvimos en Hasta el Fin del Mundo juntas y me regaló una hermana de novela. Y salimos adelante, y de verdad había momentos muy estresantes en el proyecto ese Hasta el Fin del Mundo, porque pues pasó lo que pasó y todos estábamos muy cansados, y él, a pesar de todo, siempre tenía una sonrisa y siempre tenía palabras de aliento, y íbamos a salir y esto no... Siempre era todo como tan ligero con él, o sea, a pesar de que tenía mucho carácter, porque era una persona con mucho carácter, siempre era así como que todo va a pasar, relájese. Un hombre muy generoso, relájese, pero también te abrazaba como un padre. Sí, ¿verdad? Ya sé. Ánimo, ánimo. ¿Te sientes como en shock, Marjorie, por la situación tan repentina de su partida? Todos. Nos quedamos esperando. Justamente yo estaba agarrando un vuelo de Cancún a México y dije, bueno, pues me voy a Cozumel. Estoy con mi hijo, pues mi sangre no es compatible con él, pues no voy a llegar, mejor llego al DF, ya, porque más me mandaron un mensaje, ya lo van a trasladar en 40 minutos, una hora sale el avión para llevarlo al DF. Y yo me monté en el avión pensando en eso, y dije, lo voy a ver ahí. Ya no te pudiste despedir. Tengo a mi hijo en la casa y me voy corriendo a la BCA, que es donde iba a estar él. Y subimos la foto de los donadores y, por favor, ayúdenos, lo ruegamos por todos lados. Y no me dio chance ni siquiera de aterrizar, porque en pleno vuelo. Y Mati me decía, mamita, ¿qué pasó? Y le dije, pues mi jefe se fue, ¿te acuerdas? Dice, no llores aquí, llora en mi carro. Ahorita vas a llorar en mi carro. Y me abrazaba. No quiero creerlo, y no quiero, y no me da la gana, y no quiero. Va a ser su padrino también, Mario, tenemos entendido que tiene un proyecto para tu niño. No, él me comentó que si Matías le gustaría hacer el proyecto que hicimos nosotros, Golpe de Suerte, que si Matías quería, y pues Matías no quiso, pues no lo ha hecho nunca nada de esto, y luego a la mitad de la novela Matías me dice, oye mami, y yo creo que sí voy a aceptar, le dije, no, ya estamos grabando, ya lo van a sacar a la persona, y yo, no, eso no es así, le dije, es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, ve los horarios de mamá, tú ya estás en el colegio, mejor vive tu infancia tranquilo, ya luego... Pero sí le está gustando la cosa, ya le gusta salir en cámara, le gusta que le pidan fotos. Platicábamos con Julián y dice que se siente muy orgulloso de poder verlo, pues también seguir sus pasos. ¿Cómo no? Sí, es una estrellita hermosa, que tiene una luz maravillosa, es un ser humano tan bonito, que ¿quién no va a estar orgulloso? Ante esta situación, hablando preciso de Julián. No voy a hablar de eso, mi amor. ¿Hay un proyecto de teatro juntos? Justamente con Nicandro me ofreció hacer una obra de teatro ahorita, con Quirós. De hecho, apenas terminamos la novela, me hizo la propuesta y pues estábamos... Yo, la verdad es que se me choca con otro proyecto que voy a empezar. Pero pues... ¿Seguirás? Y me dijo, no, a lo mejor vamos a la siguiente. Le dije, bueno, ya. Él estaba preparando una historia. Comenzaban en julio. Ok, estaba en eso. La familia ha estado como muy hermética en cuanto a todos los servicios funerarios. ¿Sabes si el día de hoy o el día de mañana se va a tomar? ¿Qué es lo que lo van a hacer? No tengo idea, o sea, porque no se comenta nada. Se comenta mucho, ¿verdad? No sabemos. No sabes si va a haber misa. Pero también van a estar aquí, y creo que tienen una misa más tarde, y creo que va a haber otra misa mañana, es lo que tengo entendido. De hecho, voy a ver si logro regresar, porque mi bebé está en el carro que le fueron a buscar al colegio y está dormido en el carro con el señor Ángel. Pero pues no, esa es la información que tenemos, estamos igual que ustedes, chicos. ¿Seguirá la obra esta que comentabas con Quirós? No tengo idea, no sé nada de eso. Yo lo que sé es que yo por ahora no creo que la haga, pero
pues ya. Ánimo. Como un padre, con qué enseñanza te quedas de Don Nicandro, Marjorie. Uy, imagínate, eso sí es un padrazo. Tres hijos maravillosos que... Wow. Julia nos decía que siempre, que siempre hay que hacer lo que sea por nuestros sueños. ¿Dónde está mi carro, chicos? ¿Ustedes lo ven? No. Julia nos decía que no le molesta ver a Matías en la tele, al contrario, que lo llena de ilusión poder verlo también formar su propio camino. Pues mi amor, ¿qué te digo? Y que solo estoy muy orgullosa de él y amo a la cosita esa hermosa eso. Con todo mi corazón. Y que solo espero un mensaje tuyo para poder gracias. Ver a tu hijo mayor. Gracias. Sí, voy.